Señor Mogul, John Bonachon está... parece estar aquí para verlo. Bien, bien, hágalo pasar sin demora. Este es el joven caricaturista de quienes hablé, un muchacho verdaderamente superior, no un excéntrico. ¡Chao, Tito! ¡Come vai! ¡Come vai! Avísenme cuando termine. ¿Cómo supo que mi nombre era Tito Bonachon? Nadie me llama de ese modo desde mi niñez en Roma, Italia. La lasaña boloñesa es buenísima. ¡Oh, lasaña boloñesa! Mi comida favorita. La mamá solía prepararla para mí, pero... Basta de esto, veamos sus dibujos. Sí, está bien, Bonachon no tiene para qué hacer los efectos de sonido. Me refiero a que sus dibujos hablan por sí mismos. Creo que lo contrataré. Ah, sí, pero señor Mogul, espere, vea la forma en que está vestido. ¿Qué problema hay con su vestimenta? Él es como yo, le gusta lo cómodo mientras trabaja. Bonachon está contratado, ¿tiene algo que decir? Pero si hasta conoce mi canción favorita, hagámoslo juntos, Bonachon. Ahora que tiene ese fabuloso empleo, ganará más dinero, lo que significa más comida para nosotros. Bueno, en todo caso para mí, ¿no es maravilloso? Y hablando del rey de Roma... El señor Mogul me despidió. ¿Te despidió? Después de lo bien que se entendieron antes que terminaras tus sesiones hipnóticas. Después que cantaron 27... ¿Te despidió? ¿Por qué? Decidió que yo era un excéntrico. ¿Por qué me muerdo las uñas?